tema de las redes sociales. ¿Cómo ha cambiado las redes sociales, la política? Y veo, haciendo análisis de las redes, veo que ustedes lo están haciendo muy bien. Hábleme cómo usted ve las redes sociales y la política. Ha sido el cambio más dramático. Sí. En los últimos 6-7 años, no solo en la política, sino en la interacción humana en todo el mundo, se democratizó la información. Al democratizarse la información, todos los seres humanos tienen acceso, tienen algo de poder, porque pueden interactuar y pueden hacerse presente. Eso cambió el juego. Eso cambió el juego de manera dramática porque obliga a mayor transparencia, obliga a una comunicación más efectiva, más sencilla con el ciudadano y te garantiza que los resultados finales son verdaderamente producto de una democracia participativa. Si usted llega a la gobernación, ¿va a tener un plan tecnológico, un CIO? Porque ahora mismo como que no existe una cohesión, no hay, vamos a llamarle, un secretario de tecnología, ¿no? Yo he propuesto la tecnología como industria. Como industria, como un sector industrial amplio, que tenga políticas que incentiven a que compañía, a que tecnología venga a Puerto Rico y a que promuevan desarrollo económico. Y evidentemente eso va a incluir un CIO, pero en una magnitud mucho más amplia. Perfecto. ¿Usted está a favor de la llegada de Uber a Puerto Rico, de este tipo de tecnología? Oye, Uber, pero mañana va a ser otro tipo de tecnología también que tienden a cambiar. A favor de todo tipo de tecnología que ayude a que Puerto Rico eche hacia adelante, pero siempre, evidentemente, debidamente reglamentado para que haya un escenario de juego justo con también aquellos trabajadores que ejercen funciones similares. Hablando del tema, que es un tema bastante ahora mismo en Puerto Rico, el tema de Prepanet, y usted tocó el tema de justo, ¿no? Se alega que Prepanet pues tiene unos ciertos beneficios. ¿Usted está a favor o en contra de que el gobierno ofrezca internet? Lo mismo, tiene que haber un escenario justo. Y si bien es cierto, el gobierno tiene que establecer la infraestructura, las rutas que ayuden a que el país sea adelante, tiene que velar muy, de manera muy específica, que no entre en competencia desleal con el sector privado. Esta es una pregunta muy, muy profunda. ¿Qué teléfono usted tiene ahora? La última vez que yo le entrevisté, usted tenía un BlackBerry. Tengo un iPhone. Tiene un iPhone. Usted es iPhone, ¿ok? Y usted es tecnológico. ¿Usted tiene algún device tecnológico en su casa? Uso la tecnología lo mejor que puedo, pero evidentemente no soy como tú, que estás al día, así que yo voy un poquito más atrás que tú. O sea que fíjate, interesante, hoy todos los candidatos han usado iPhone, no sé por qué. Bueno, yo tengo iPhone. ¿Has probado Android? No lo he probado y me está yendo bien con iPhone. Muy bien, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, mucho gracias. Éxito en sus gestiones gracias. Del día. Y nos mantenemos en comunicación siempre a través de nuestras redes sociales, en el PRMA y a través de sus redes sociales, ¿cuáles son? David Bernier PR. Así que estoy en Facebook, estoy en Twitter y ya mismo comienzo con las otras. Muy bien, perfecto. Pues bueno, gente, nos mantenemos en comunicación.